José, pues ya estamos en el cementerio de San Rafael de Monturque, conocido en toda España por esa joya del patrimonio nacional que vamos a, estamos a punto de descubrir. Y hemos venido a hacer este vídeo que, que este año, por las circunstancias especiales que estamos viviendo, vamos a hacerlo de esta forma a distancia. Pero bueno, yo realmente siento que la gente está ahí detrás, que nos está viendo, y aunque este año no podamos estar tan cerca como, como lo hemos hecho en ediciones anteriores, me gustaría saber y me gustaría recordar al público un poquito de esa magia, ¿no?, que hemos vivido en años anteriores en este lugar. A mí ya me conocen, yo soy José Manuel Morales, de Rutas Misteriosas, y este año he venido con un auténtico experto en necroturismo, una persona que se ha recorrido cementerios de medio mundo buscando esos hechos insólitos, esas situaciones un poquito diferentes que testigos de todo el mundo han vivido, y que va a compartir con nosotros parte de esas experiencias que él ha ido recogiendo a base de eso, de entrevistar muchos testigos. José Manuel Frías. Pues sí, es un placer estar aquí contigo. Yo llevo pues cerca de 25 años dedicado al mundo del misterio. Empecé además en este mundillo, sobre todo en el ámbito de lo paranormal, las casas encantadas, los cementerios encantados también, con lo cual yo creo que va a ser una oportunidad única de poder compartir con nuestros amigos pues historias de misterios en una fecha tan señalada, muy cercana ya, queda poquito, ¿no?, para Halloween, donde parece que todo se magnifica, ¿no?, las historias de misterio cobran otra dimensión, y hacerlo además desde un cementerio tan especial como es San Rafael aquí en Monturque, yo creo que nos va a permitir meternos de lleno en las historias que vamos a contar y en la piel de los protagonistas, o sea, el atrezo perfecto desde luego para lo que pretendemos hacer esta noche, ¿no?, que va a ser compartir sobre todo historias relacionadas con la vida después de la muerte y con el contacto entre vivos y difuntos, que no es cualquier cosa. Bueno, pues yo estoy ya deseando entrar contigo, pues sí. Así que no vamos a perder ni un segundo. Muy bien, estupendo. Bueno, José, estamos en un año de pandemia, año de, de epidemias, y creo que bueno, pues es una buena forma de empezar, ¿no? De hecho, estamos en un lugar, un cementerio, que según la mayoría de fuentes aseguran que sería fundado a raíz de una epidemia de fiebre amarilla que asoló Córdoba en el año 1804, y eso no me hace plantearme, ¿no?, me hace reflexionar. ¿Existe algún vínculo entre esos lugares donde han enterrado a personas que han sido víctimas de pandemias como la que estamos viviendo ahora? ¿Existe algún vínculo de esos lugares con el misterio, con estos temas que a ti y a mí nos gustan? Pues sí, se han dado casos bastante concretos. Hay que tener en cuenta que cuando antiguamente había epidemias, ahora estamos viviendo una, pero las realmente terribles son las por las que hemos pasado en los últimos siglos. O sea, yo he conocido ciudades, grandes ciudades, es verdad, pero donde han fallecido 40.000 personas, por ejemplo, en una sola epidemia. Con lo cual, vemos que era una auténtica tragedia cuando una epidemia se cebaba de una población. ¿Qué era lo que se hacía cuando llegaba la epidemia? Pues se saneaban las calles, sobre todo en épocas de sequía, porque al no llover no existía un saneamiento, vamos a decir, natural. Luego, por ejemplo, se levantaban hospitales de campaña, porque había tantísimos enfermos y tantísimos muertos que había que levantar edificios que no eran de un material como el ladrillo, eran materiales más livianos y que luego se desmontaban prácticamente cuando terminaba la epidemia. Pero algo muy importante, o bien quemar los cadáveres o enterrarlos de manera precipitada para que evidentemente otras personas no se contagiaran. Y eso parece que ha tenido como consecuencias que ocurran fenómenos extraños en lugares donde se han enterrado a muchas personas vinculadas con epidemias. Y hay un caso muy concreto que ocurre en Marbella. Allí hay un edificio que además sigue abandonado, es curioso que ha estado abandonado mucho tiempo, que es la Fonda. Pues bien, la Fonda, supuestamente, según fuentes históricas, es un enclave en el cual, a principios del siglo XVIII, se enterraron a muchas personas que habían fallecido en una epidemia de peste. Al parecer, esa epidemia llega a la ciudad con unas ropas viejas que vienen desde Flandes y, bueno, se va extendiendo por toda la población. Murieron muchas personas y fueron enterradas allí. Y hay quien dice que, precisamente, el hecho de ser enterrados de forma precipitada, de ser enterrados sin ningún tipo de ritual católico o cristiano, ha provocado que esas personas no descansen tranquilamente.
tranquilas. Y bueno, cuando aquello funcionó como fonda, es curioso cómo los empleados y los clientes notaban de todo, notaban extrañas presencias que abrían una alacena de pronto, que hacía que una mecedora se moviera completamente sola. Pero lo más terrible, dicen que de pronto veían a personas como con los ropajes muy viejos, con el rostro como demacrado, como si estuvieran siendo víctimas de algún tipo de enfermedad, y que pasaban delante de ellos y desaparecían de manera completamente espontánea, ¿no? Claro, esa historia de lo que es la epidemia se olvidó durante mucho tiempo, pero hace bien poquitos, cuando se iniciaron unas obras de remodelación, ya la gente se preguntaba el por qué cada vez que aquello se intentaba remodelar, por qué decían los obreros que notaban cómo las herramientas se movían de lugar solas, tenían extrañas visiones, y se ha descubierto hace bien poco, hace cosa de unos cuantos meses, cuando en estas últimas excavaciones de remodelación han aparecido los cadáveres. Se pensó al principio que podían ser cadáveres relacionados con una iglesia que estaba al ladito, una especie de cripta, pero claro, al ver que estaban enterrados, como te decía, de manera precipitada, sin ningún tipo de elemento ritual católico, ya se vinculó con esa epidemia, con lo cual parece claro, según muchos investigadores de lo paranormal y gente que ha podido vivir experiencias extrañas allí, que el hecho de haber sido enterrados de esa manera ha provocado que no descansen tranquilos y sigue estando la presencia en aquel lugar, con lo cual ojo a los enclaves, a los recintos donde han sido enterradas personas que han fallecido en epidemias, sobre todo en el pasado, porque podrían ser lugares, escenarios de fenómenos bastante siniestros, bastante tenebrosos. Bueno, la verdad que buena forma de empezar. Sí. Vamos por aquí, te voy a enseñar un sitio. Estupendo. José, y tú que has viajado por todo el mundo, bueno, has recorrido cementerios de toda Europa, ¿hay algún elemento común, algún mínimo denominador común que has encontrado en todos los lugares? Hay varios. Pero yo creo que el principal de todos es la figura del guardián del cementerio. Es una tradición, un mito, que lo que viene a decir es que la última persona que es enterrada en un cementerio, o si bien no la última en ser enterrada, pero sí una persona que esté enterrada en esa necrópolis y con mucho vínculo con ella, se convertiría a partir de ese momento en el guardián del cementerio. Sería un poco el espíritu que en mitad de la quietud de la noche, de la madrugada, como estamos ahora, estaría velando por la tranquilidad del resto de difuntos que están enterrados en un cementerio concreto. Pero es lo que digo siempre, es un mito, es una leyenda, hasta el momento en el que una persona con nombres y apellidos te dice: me he tropezado con la figura del guardián del cementerio. Y ha ocurrido en muchos lugares, por no irnos muy lejos y no salir un poquito de la geografía andaluza, para aquellos que quieran visitar cementerios cercanos donde se supone que se aparece el guardián del cementerio. Hay un cementerio en Málaga que es impresionante, se llama el cementerio San Miguel, es un cementerio monumental, importantísimo en toda Europa, dicen que es uno de los más monumentales, y allí la figura del guardián del cementerio la tenemos identificada, es don Eliseo. Don Eliseo era un capellán que en la década de los 70, los 80 del pasado siglo, oficiaba todo tipo de actos litúrgicos en la pequeña capillita que tiene ese camposanto. Y dicen aquellos que lo conocieron que era un tipo muy esquivo de las relaciones humanas, era muy antisocial, tenía un carácter como muy tosco, como muy primitivo. Y dicen, y esto sí es una leyenda porque nunca podremos penetrar en lo que pensó este hombre antes de morir, que él mismo, antes de fallecer, decide convertirse en el guardián del cementerio San Miguel para purgar el modo de vida antisocial que tuvo. Pues bien, eso es una leyenda. Lo que ya no es una leyenda es la cantidad de visitantes del cementerio, vigilantes de seguridad, incluso el propio encargado de la capilla, José Fernández, el testimonio de estas personas que dicen haber visto la figura de un capellán vestido de blanco, tocado con un sombrero, tal y como vestía en vida don Eliseo, y además caminando en torno a la capilla, que era el camino que él solía hacer, solía darse siempre muchos paseos en torno a la capilla. Claro, esto cuando ocurre de día todavía puedes pensar que alguien ha entrado desde el exterior, un señor vestido así, un cura, un sacerdote, un fraile, pero es que ocurre cuando el cementerio está cerrado. Muchos vigilantes de seguridad han visto la figura de ese extraño cura, ese extraño sacerdote que va con ese tocado blanco. Pero incluso muy cerquita también de allí, en el propio centro, cerca de la Plaza de Toros, tenemos el cementerio San Miguel, que también tiene una curiosa figura de un guardián. Allí lo vemos identificado además en Antonio Alcaide, que era un hombre que ha sido hasta el año 2004 cuando falleció, pues una especie de portero, de conserje, sobre todo jardinero, pero ya no solamente él, su padre había sido jardinero del cementerio inglés, su abuelo también. Hablamos de 150 años al servicio de una necrópolis, con lo cual mayor vínculo imposible. Pues fíjate si tenían vínculo que durante mucho tiempo estuvieron trabajando sin cobrar, no había fondos, no había presupuesto, pero amaban tanto ese cementerio que trabajaron gratuitamente. Pues el caso es que cuando fallece Antonio Alcaide, en el año 2004, gente que vive en torno al cementerio, porque es una necrópolis
que está inmersa dentro, insertada dentro de una gran ciudad, con lo cual hay vecinos que abren su ventana y lo que se encuentran en primer plano es el cementerio, y gente que ha saltado la tapia de noche para hacer investigaciones paranormales, que también hay personas a las que les gusta ese tipo de exploración, aseguran haber visto por el bancal principal del cementerio un hombre, candil en mano, caminando y recorriendo los senderos del cementerio. Antonio Alcaide, que muchas noches dormía dentro del cementerio, solía ir con su candil en mitad de la noche para comprobar que todo estuviera bien, con lo cual podemos vincularlo a la figura de Antonio Alcaide. Igual que don Eliseo se habría convertido en el guardián de las ánimas del cementerio San Miguel, en este caso Antonio Alcaide se habría convertido en el guardián de las ánimas del cementerio inglés. Con lo cual, prácticamente todo cementerio tiene o bien su leyenda del guardián del cementerio, o bien su contundente realidad, porque hay testigos que se han enfrentado precisamente a esa figura. Con lo cual, yo creo que el guardián del cementerio sería un común denominador de buena parte de los cementerios de Europa. Bueno, ya sabemos que toda leyenda tiene un viso de realidad, y sobre todo cuando estamos dando nombres y apellidos de personas que realmente existieron y que la mayoría de malagueños conocen, creo que debemos plantearnos algo, eso como una realidad incómoda. Claro que sí. Vamos a continuar por aquí. Seguimos. Mira, José, hay una lápida que a mí me gusta especialmente, ¿no? Esa belleza, esa figura del ángel, y de hecho me da pie a preguntarte por qué prácticamente en todos los cementerios del mundo se repite continuamente esa figura del ángel, por qué en los camposantos es un icono tan repetido. Bueno, es un elemento curioso porque al igual que tenemos otro, y el más habitual es la cruz, ¿no? Ahí tienes un alado, es una especie casi de elemento de protección para los que son cristianos, ¿no? Son católicos. Pero el ángel, que aquí lo vemos en una lápida, pero tú sabes que en muchos cementerios está la figura entera del ángel, tamaño natural. De hecho, recuerdo haber estado contigo en el cementerio inglés y es una de las figuras más icónicas. La más importante prácticamente, la más fotografiada también y visitada. Allí aparece señalando hacia arriba el ángel, pero en otros cementerios aparece la figura del ángel inclinada hacia la tierra con su brazo extendido. Y dicen los que entienden de simbología que es una especie de lanzadera al más allá, si me permites la expresión. O sea, sería esa figura que te saca de la tierra y te lanza al más allá, te lanza al mundo de los muertos o lo que haya al otro lado de la muerte. Y claro, eso ha dado también lugar muchas figuras de ángeles a tradiciones muy curiosas y a casos reales muy curiosos. Y mencionabas antes el caso de la tumba de Annie en el cementerio inglés de Málaga, con esa figura del ángel tan grande, y aquello tiene su historia. O sea, esa figura se ha convertido en el elemento no solamente más fotografiado y más visitado, sino más devocionado, como si fuera un elemento litúrgico de una iglesia. ¿Por qué? Aquí nos encontramos con que el protagonista principal es Antonio Alcaide, ya te lo mencionaba hace un momentito, el supuesto guardián del cementerio inglés, que había sido además el jardinero durante mucho tiempo. Él antes de morir me contó una historia bien curiosa, fue en el año 2001. Él me dijo que en una ocasión, cuando cerró el cementerio por la tarde, que él era el encargado, más o menos el protocolo que tenía antes de cerrar, obviamente, era darse una vuelta, ver que no hubiera absolutamente nadie y luego cerrar el portón. Pues ese día lo hace tranquilamente y cuando ha terminado se va para un pequeño invernadero en el que él cultivaba plantas y las vendía a los visitantes. Pues bien, está allí trabajando y de pronto levanta la vista y por un pequeño ventanuco ve que hay una persona delante de la figura de ese ángel. Ese ángel, que además es la tumba de Annie, es una mujer que falleció porque en el momento de dar a luz, algo parecido a lo que ha ocurrido en muchas otras historias de cementerios, al dar a luz fallece tanto Annie como el niño que iba a venir al mundo y es enterrada allí supuestamente, ahora veremos la versión alternativa, enterrada allí por su padre. Y bueno, él ve por ese pequeño ventanuco que delante de la figura del ángel de Annie hay un señor mayor que está rezando. Lo que piensa Antonio Alcaide es que seguramente pues este hombre se ha quedado en el cementerio fuera de la hora de cierre. Cuando él hizo la ronda seguramente se le había despistado y lo único que hace es coger el manojo de llaves y se va para hablar con este señor y decirle que sin prisas, cuando él se quiera marchar, le abre la puerta. Pero empiezan a entablar conversación y de pronto este señor, este desconocido, le dice: mire usted, yo soy Ruperto Heaton, yo soy el padre de Annie.
y yo a mi hija no la enterré en el subsuelo, la embalsamé dentro de la figura del ángel, para potenciar todavía más su paso al más allá. Bueno, Antonio se quedó a cuadros. Yo no sé tú, pero yo nunca he escuchado la historia de una persona embalsamada en el ángel que adorna su propia tumba. O sea, que ese hombre lo que decía es que ella estaba dentro de la figura de piedra. Su hija estaba dentro de la figura de piedra. Y bueno, Antonio se quedó tan descuadrado que cuando quiso volver un poco en sí, este señor ya iba caminando en dirección a la salida, con lo cual se va detrás de con la llave, sabe que el portón está cerrado. Bueno, cuando baja la cuesta, llega al portón y el hombre ha desaparecido por completo. Un señor mayor, o sea que saltar aquella valla sería difícil para ti y para mí, imagínate para un hombre anciano. Y cuando regresa a la tumba de Annie, se da cuenta de algo que él ya sabía, porque estamos hablando de un hombre que se conocía el cementerio como nadie. Pero tú sabes que cuando visitamos mucho tiempo un sitio determinado, nos habituamos tanto que ya no nos fijamos en los detalles. Se da cuenta de que Annie había fallecido en el año 1911, o sea, su padre tendría que llevar muerto décadas. Y de hecho, allí está la tumba de Ruperto Heaton, que falleció en el año, creo recordar, 1962, y se aparece en 2000-2001 a Antonio Alcaide, con lo cual Antonio se dio cuenta de que había tenido contacto con un difunto y que, por lo tanto, quizá la información que le había dado era cierta y quizá dentro de esa figura de mármol está el cadáver de aquella joven. Bueno, cuando yo empecé a divulgar aquella historia en uno de mis libros y en algunos reportajes, la gente empieza a visitar al ángel y no sé en qué momento empieza a surgir como una especie de devoción popular que venía a decir que si le pides algo a la figura del ángel, el ángel te lo concede. Y bueno, se ha convertido últimamente, como te digo, en una figura devocionada, pero casi más que el Cristo de una iglesia o la Virgen de una iglesia o el santo de una iglesia, con lo cual hay veces que esas figuras de ángeles, que son esa lanzadera al más allá, se convierten también en figuras muy representativas dentro de un cementerio, ya entrando de lleno en el mundo del misterio. Esa simbología del ángel apuntando al cielo me recuerda también a la simbología de los cipreses, ¿no? Que son esos árboles que tienen forma de flecha y que, según los expertos en este tipo de iconos, aseguran que estarían de alguna forma señalando la dirección hacia el cielo para que el día que llegue el juicio final y los muertos resuciten de su tumba, encuentren la dirección para encontrarse con Dios. Todo en un cementerio sabemos que absolutamente nada se deja al azar, todo tiene una simbología, todo tiene un motivo y bueno, pues la verdad es que resulta súper interesante conocerlo porque de alguna forma entiendes lo que estás viendo. Efectivamente. Vamos a continuar por aquí, creo que hay alguna cosita más que es muy interesante. Estupendo, vamos por ahí. José, cada vez que llego a este pequeño rincón del cementerio de San Rafael de Monturque, a mí realmente se me pone un poco el vello de punta porque estamos en una zona que impresiona mucho, es la zona de los niños y realmente, bueno, es un pequeño rincón que prácticamente que todos los cementerios lo tienen. Todos lo tienen y además lo que ocurre además con los niños en el mundo del misterio es que, como a todos yo creo que nos cuesta asimilar eso de la muerte a deshora, es algo que es bastante doloroso, incluso aunque no tengas que ver con ese niño. Tú paseas por un lugar en un cementerio donde hay niños enterrados y como que te cuesta trabajo el entender por qué tuvieron que morir tan jóvenes, ¿no? Pero es que ya de lleno en el mundo del misterio, yo que tengo compañeros que han grabado, por ejemplo, miles de psicofonía dentro del ámbito de la transcomunicación instrumental, todos me dicen que es cuando escuchan una psicofonía donde aparece la voz de un niño, o incluso gente que ha tenido visiones extrañas y ha visto la figura de un niño, el pellizco en el estómago no se lo quita nadie, ¿no? Es como si nos costara asimilarlo y dentro del mundo del misterio también nos chocara al tropezarnos con un niño. Pero es algo que viene desde época de los romanos, ellos ya tenían un temor terrible a aquellos muertos fuera de hora, aquellos que morían cuando no era todavía su momento. Y ya que estamos hablando de niños, sé que hay una algo un poquito fuerte, pero sé que en el cementerio de San Miguel tú has investigado historias relacionadas con infantes, ¿no? Sí, de hecho es un cementerio donde existe, yo creo que la mayor fauna paranormal, si me permites también la expresión, de toda España, ¿no? Y el caso más interesante de todos, que además es la figura casi corporativa de ese cementerio, es el niño Antoñito. Es una historia que empieza en 1985, cuando el encargado de la capilla, José Fernández, estaba durmiendo en su celda, adjunta a la propia capillita, o sea, él dormía dentro del cementerio, y una madrugada del mes de agosto, año 85, repito, estaba tumbado en su cama y de pronto escucha una voz de un niño llamando a su madre. Lo despierta del sueño ese, mamá, mamá.
Él pensaba al principio que podía ser un gato, pero para comprobarlo, pues tú sabes que un gato maulla de noche, parece que es un niño llamando a la madre. Se pone el hábito, sale de la capilla, sigue escuchando la voz, que además procede del interior del cementerio, no es del exterior, la va siguiendo y de pronto escucha que procede de detrás de un nicho que no tiene lápida, algo parecido a esto que estamos viendo aquí. Él pega el oído, pensando todavía o queriendo pensar que hay un gato que se ha colado, pero es que de pronto esa voz no solamente llama a su madre, se dirige directamente a él y le dice: yo me llamo Antoñito, fallecí con un año y medio de leucemia. O sea, le empieza a contar cosas. Y claro, este hombre completamente alucinado, José Fernández ahí pegado, pensando que estaba teniendo una mala pesadilla, bueno, hasta el punto de que se va corriendo para la cama y dice: bueno, mañana Dios dirá. Pero cuando se levanta por la mañana, dice: yo quiero comprobar quién hay en ese nicho para salir de dudas. Además, era un nicho que estaba en una zona de adultos, era imposible que hubiera un niño. Se va para el libro de registros, aquello era muy fácil de averiguar, busca ese número de nicho concreto y se lleva la sorpresa de que por un problema administrativo, por una cuestión de espacio, por lo que sea, había un niño ahí enterrado y se llamaba Antoñito y había fallecido con año y medio de leucemia, aparecía en el informe, con lo cual ahí entendió que no había tenido una pesadilla, había tenido un contacto con un niño fallecido. Bueno, el caso se hizo tan conocido con el paso del tiempo que mucha gente empieza a visitar esta tumba y llegó un momento en el cual el niño le dice a Antoñito una noche, porque Antoñito iba mucho, este hombre iba mucho a la tumba de Antoñito, José Fernández, para hablar con él, llega un momento en el que se habitúa al fenómeno y no se asusta y le dice el niño: quiero que le digas a la gente que viene a verme que me traigan botellas de agua, cartones de leche y caramelos. Él lo manifiesta, de hecho salió en varios medios de comunicación contando la historia. La gente empieza a llevar esos elementos a la tumba del niño Antoñito y bueno, las botellas de agua, al ratito de ponerlas ahí encima del soporte, iban por la mitad del contenido, se había evaporado, yo qué sé, había desaparecido la mitad del agua. Con los cartones de leche no se podía ver, pero los agitabas y te dabas cuenta de que se había disminuido el líquido de una forma considerable. Pero con los caramelos era incluso más siniestro. Ponías el caramelo, al ratito lo abrías y te encontrabas con marcas como de dientes pequeñitos, muescas, como si un niño hubiera mordido el caramelo. Y bueno, todo esto sin contarte la de cantidad de vigilantes de seguridad que, haciendo rondas nocturnas por el sitio donde estaba enterrado Antoñito, pues de pronto veían una figura de un niño que ellos me decían que la veían de cintura para arriba. Curiosamente no se le veían las piernas, no se le veían los pies, que es algo sintomático en el mundo del misterio. Yo no sé por qué ocurre, pero muchos testigos que han visto a familiares difuntos me aseguran que no pueden verle los pies o las piernas. Y ese niño parece estar correteando por delante de la tumba del niño Antoñito, con lo cual vemos que allí la figura más importante en ese cementerio tan llamativo con tantas historias es la figura de un niño. Con lo cual, ojo con los enclaves donde están enterrados los niños, que a veces uno se lleva esas sorpresas de que hay un niño en particular que se manifiesta desde el otro lado de la muerte. Y hablando de niños y ya aprovechando que estamos en un cementerio singular, hablando de cementerios extraños, yo creo que tú has visto uno en Sayalonga, un pequeño pueblo, ¿no? Exactamente, de la Sierra de Málaga, que es increíble, ¿no? Bueno, es increíble porque es el único cementerio octogonal, dicen que por lo menos de Europa, yo no sé si en otro lugar del mundo hay un cementerio octogonal, pero es muy llamativo. Dicen además que lo hicieron de forma circular para que los muertos se vieran entre sí y no se sintieran solos, ¿no? Pero hay una historia muy curiosa que nos hace viajar a la década de los 40 del pasado siglo, cuando llega a Sayalonga una familia de gitanos, una familia itinerante que iban vendiendo artesanía, con lo cual se quedaban en un pueblecito un par de semanas, tres, vendían y luego se marchaban a otro pueblo. Pero estando allí en Sayalonga, resulta que el niño de ese matrimonio de gitanos un día estaba paseando cerca de las puertas del cementerio y aparece un carruaje. El carretero no ve al niño, el niño no ve la carreta y lo atropella. Muere de manera muy agónica junto a las tapias del cementerio. Bueno, los padres deciden, como eran itinerantes, eran un poco nómadas, deciden enterrarlo en ese cementerio y se marcharon. Venían a visitarlo de vez en cuando. Pero lo curioso es cómo, con el paso del tiempo, más allá de un detalle que puede tener explicación o no, que es que en la tumba de ese niño siempre aparecían pues flores y velas por la mañana, a pesar de que no estaban la noche antes, que eran cuando cerraban la puerta. Bueno, podemos pensar que alguien ha saltado la valla y todos los días ponían allí una vela. No sé con qué motivo, pero vamos a imaginarnos que es así. Pero es que los vecinos que viven en torno a ese cementerio, que es un cementerio también rodeado de viviendas, pues resulta que aseguran haber visto muchas veces de noche, de madrugada, una figura como luminosa y pequeñita que de pronto sortea la tapia del cementerio justo en la zona donde está enterrado ese niño gitano, cae a la carretera, además es el lugar donde este niño murió atropellado, hace siempre el mismo recorrido,
no se le ve forma ni se le ve rostro, es simplemente una figura de este tamaño más o menos, y luego regresa de nuevo sorteando la tapia y desapareciendo por el otro lado, se supone que en esa misma tumba. Y no estamos hablando, por lo tanto, de una leyenda ni de una tradición, sino que gente de todo tipo de profesiones, de edades y de creencias, han visto esa figura, con lo cual se supone que aquello podría ser, y luego hablaremos si tenemos tiempo, de la impregnación ambiental. Ese niño fallece de forma violenta allí, su espíritu, si hay algo después de la muerte, ha pasado al otro lado, pero allí se ha quedado el remanente energético de su sufrimiento y se ve representado en ese movimiento, siempre el mismo, sistemático, en el lugar donde se ha atropellado, y siempre desaparece dentro de su tumba. Con lo cual es una historia muy conocida en el pueblo y dota a esa necrópolis ya no solamente de una parte histórica importante o de una forma curiosa como es la octogonal, sino también su historia de fantasma. Sayalonga relacionado con templarios, con logias masónicas, la verdad es que vamos a mencionar lugares muy interesantes. Desde luego que merece la pena ser visitados todos ellos. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Seguimos el recorrido. Mira, José, este es el llamado Patio de los Ahorcados. Es el lugar donde desde antaño se han enterrado a los suicidas. Ya sabemos, bueno, que este lugar ya no forma parte del Campo Santo. Zona no sagrada. Nunca, o hasta hace pocos años, no ha reconocido a estos, a estos fallecidos como para enterrarlos en lugar sagrado. Y esto da pie también a numerosas leyendas, numerosas historias también realmente curiosas, ¿no? Claro, ya no solamente sitios donde hay enterrados suicidas, que luego hablamos si te parece bien, pero es que incluso lugares donde ha habido alto índice de suicidio. Tú sabes que siempre en diferentes lugares del mundo hay personas que a la hora de suicidarse han buscado un punto concreto, sin saber que había sido elegido por otros. Es como que te atrae, no sé por qué. Pues tenemos algunos sitios que se han convertido en escenario de fenómenos un poquito tenebrosos y que tienen relación con ese alto índice de suicidios. Por ejemplo, tenemos un enclave en Benalmádena que se llama Loma Gorda, que hasta la década de los 40 o 50 del pasado siglo era el lugar escogido por toda la gente de la Costa del Sol cuando alguien se quería suicidar. Se ahorcaban de los árboles del entorno. Pues el primer campesino que se da cuenta de que algo raro está pasando es un campesino que pasa por ese entorno, ve a lo lejos a un señor en una postura como muy laxa, los brazos caídos, el rostro muy pálido, y que le hizo la señal de que se acercara. Bueno, este campesino, como no sospecha nada, se acerca a este desconocido y el hombre le dice: quiero pedirle un favor, quiero que vaya a mi casa, le voy a dar mi dirección y quiero que le diga a mis familiares que los quiero mucho. Bueno, lo que pensó el campesino es que estaba delante de una persona con problemas mentales que se había escapado de casa, y va a la dirección que este señor le da. Pega a la puerta, le abre una familia, él cuenta lo que ha visto, describe a aquel hombre y le dice: no, imposible, o sea, no has podido ver a fulanito, si fulanito se ahorcó hace 5 años en Loma Gorda. Bueno, a partir de ese momento la gente empezó a cogerle miedo a ese entorno y dicen que todavía, aunque ya es muy poca la gente que pasa por allí por superstición, que todavía cuando pasas por ese entorno de Loma Gorda ves a lo lejos a un hombre, a una mujer, todos en la misma posición pidiéndote que te acerques. Pero algo parecido ocurre, por ejemplo, en Maro, que es un núcleo que pertenece a ese pueblo tan turístico que es Nerja, ese pueblo costero, que se llama el Acueducto del Águila. Es precioso a nivel visual, pero es el punto elegido por los suicidas de toda la exarquía para quitarse la vida. Y no te estoy hablando de los 40 del pasado siglo ni de los 50. Hace cosa de 8 o 9 años, un chaval se subió a la parte más alta del acueducto y se arrojó. Es el modus operandi. Pues es curioso cómo muchos lugareños pasan por delante del acueducto y cuando miran, ven arriba a alguien y reconocen en su rostro y en sus ropajes a alguna persona que se ha suicidado allí. Con lo cual, ojo con enclaves donde ha habido alto índice de suicidios, porque son sitios donde supuestamente se manifiestan las víctimas que han fallecido precisamente en ellos. No, sí, curiosamente, en la provincia de Córdoba, entre la provincia de Córdoba y la de Jaén, se encuentra el llamado Triángulo de los Suicidios, que es un triángulo imaginario formado por 3 pueblos, y parece ser que en esta superficie se triplica el índice de suicidio, la media europea. Por lo tanto, es cierto lo que tú dices, de que hay lugares donde parece que de alguna forma llaman a... Sí, es como un imán, ¿no?, para aquel que se quiere quitar la vida. Qué curioso. También existe un cortijo en la provincia de Córdoba, que creo que tú lo investigaste hace muchos años, sí, donde, bueno, toda una familia... era el cortijo de los 15, creo que en Priego de Córdoba, 11, de los 11. Menuda historia también, 11 personas que se quitan la vida en diferentes momentos, pero dentro de esa vivienda. Todos de la misma familia, y porque decían que los padres les llamaban
y que parece ser que conforme se iban suicidando y se iban quitando la vida, los fallecidos iban llamando a los que todavía quedaban vivos y animándoles a que se unieran a ellos. Menuda historia. Pero fíjate, ya no solamente estamos hablando de lugares donde ha habido alto índice de suicidio, sino el sitio en el que estamos, por ejemplo, o sea, lugares como este en el que estamos, lugares donde han sido enterrados suicidas, que como bien decías, no se podían enterrar en zona sagrada, sino extramuros de los cementerios. Con lo cual, eso no deja de ser bastante tenebroso, porque estamos hablando de sitios donde hay enterradas personas que lo han pasado tan mal en vida que pensaron en suicidarse y encima tenían que ser enterrados como parias en lugares completamente alejados, ¿no? No podían descansar tranquilos si es que hay algo después de la muerte. Pues tenemos un caso en Marbella, el antiguo Conservatorio de Música, que aquello se inaugura en 1985 y estuvo hasta el año 92. Se empiezan a percibir fenómenos de todo tipo, fenómenos paranormales no violentos, eran fenómenos más o menos leves, golpes en las puertas, objetos que se cambiaban de lugar, a veces una visión de alguien que pasaba por un lugar determinado y desaparecía como atravesando una pared. Pero lo curioso es que cuando se decide clausurar aquello, en el año 92, aquellos fenómenos que habían sido leves se convierten en fenómenos violentos, como si las entidades que estaban allí estuvieran de alguna forma quejándose, rebelándose, porque no querían quedarse solos. Ya no eran objetos que se movían, eran cuadros que estaban en las paredes colgados y cuando alguien pasaba por delante saltaban y les golpeaban en la cabeza. Ya no eran golpes en las puertas, eran como rasguidos, como si unas uñas arañaran el otro lado de la hoja. Pues bien, aquello se clausura, se echa abajo, se construye el actual mercado de abastos, de hecho está la avenida del mercado, y descubre un historiador tiempo después que donde había estado ese conservatorio, donde ahora está el mercado, había sido un antiguo cementerio de suicidas, con lo cual da la impresión de que esos espíritus, en el momento en el que había vida, gente joven, movimiento, se sintieron felices, se sintieron satisfechos, y cuando se decide clausurar es cuando empiezan a rebelarse de una manera mucho más violenta. Hombre, hoy día es un mercado, no sabemos si ocurren fenómenos porque es un sitio ruidoso, muy iluminado, pero el mismo territorio lo comparte el mercado y un parking subterráneo, y me cuentan que hay vigilantes de seguridad que todavía en mitad de la noche salen a veces corriendo de allí completamente espantados porque ven cómo se mueven objetos solos o ven cómo una figura pasa por delante de ellos, ¿no? Así que repito, ojo con lugares donde ha habido alto índice de suicidios o donde hay enterrados suicidas, porque esos enclaves son un poquito más tenebrosos en cuanto a la tipología de fenómenos menos extraños. Y fíjate qué curioso que hoy en día tenemos la parapsicología para tratar de explicar estos fenómenos. Quizá luego, si hay tiempo, intentaremos dar alguna hipótesis que pueda de alguna forma explicar todo esto, pero sí que es curioso que volvemos de nuevo a los romanos, igual que decíamos hace un momento, que ellos tenían un terrible miedo a que los niños que fallecían fuera de hora resucitaran. Ocurría lo mismo con los suicidas, ellos temían mucho a los suicidas porque morían sin tener contacto con el suelo, y eso para ellos, según sus creencias, era vital. Por lo tanto, suicida y niños son personas que cuando fallecen han dado lugar a historias escalofriantes, claro, desde la noche de los tiempos. Sí, sí, hemos heredado todo ese tipo de creencias, de tradiciones desde hace 2000 años, incluso más, hasta el momento actual, eso es cierto. Vamos a volver al cementerio porque nos hemos dejado todavía muchas cosas por ver. Genial. Bueno, José, ya que estamos hablando de personas que han fallecido a raíz de una pandemia, hemos hablado de personas que han fallecido en situaciones un poco trágicas o incluso violentas, tenemos aquí un cartel que está colocado en homenaje a todos los monturqueños que perdieron la vida con motivo de la Guerra Civil. Y bueno, esto me hace plantearme también si aquellas personas que pudieron fallecer en medio de un conflicto bélico, si de alguna forma también atraen este tipo de fenómenos. Pues fíjate que hay un caso muy singular que me lo tropecé de casualidad, como suelen suceder siempre las grandes cosas, visitando Lima en Perú. Yo he estado allí como 11 o 12 veces, es una ciudad que me encanta. O sea, he investigado sobre todo la Lima urbana, la parte más céntrica, de casas encantadas, de cementerios con historias curiosas, y una vez me dijeron, tienes que llegarte al cementerio Presbítero Maestro porque hay un vigilante de seguridad que tiene mucho que contar con relación al mundo de
del misterio. Bueno, Presbítero Maestro es uno de los cementerios más impresionantes de toda Lima. Está en la parte más alta de la ciudad, en el Cerro de San Cristóbal. Y allí que me llegué, fui a hablar con este hombre y efectivamente tenía, atesoraba un caso muy curioso. Él me contó que sobre todo, mucho tiempo atrás, porque ya se ha acostumbrado de tal manera a lo que te voy a contar que casi no le presta atención, incluso aunque le diera miedo, tiene que estar allí trabajando porque es su modo de sustento, pero decía que sobre todo al principio él estaba metido dentro de la caseta en la que está resguardado, sobre todo cuando hace frío en invierno, y de pronto escuchaba un ruido a lo lejos, dentro del cementerio, pero a lo lejos, y pensando que quizá era algún gamberro que se hubiera metido, algún grupo de chavales que tuvieran puesta la música incluso alta, porque él escuchaba mucho jolgorio a lo lejos, va siguiendo ese sonido y de pronto se da cuenta de que no es un sonido normal y corriente, son gritos, son sonido de detonaciones, es incluso sonido como de entrechocar de metales, no sé, de espadas o de bayonetas, o sea, eran sonidos incluso, me hablaba de como de botas militares, de pasos militares. Bueno, lo va siguiendo, cada vez suena más fuerte, y justo cuando llega al punto en el que parece que se produce ese sonido tan singular, el sonido desaparece. ¿Y adivinas lo que tenía justo delante? Los nichos de los soldados que habían peleado en la guerra entre Perú y Chile. O sea, da la impresión de que de alguna forma esos cuerpos se han quedado impregnados del sufrimiento de sus propios moradores, y lo que está escuchando la gente en ese lugar concreto, en este caso este vigilante de seguridad, aunque esto ha ocurrido también en algunos otros lugares, sería una especie de representación auditiva de lo que aquellos difuntos escucharon en el momento antes de morir. Sería esa especie de impregnación ambiental, luego entraremos si te parece en detalles y si tenemos tiempo, pero es como si sus cuerpos hubieran convertido en cajas de resonancia del pasado. Sería algo parecido a lo que ocurre en otros lugares ya puramente físicos, donde ha habido terribles batallas y donde todavía se escuchan esos sonidos, pero allí da la impresión de que son los cuerpos los que se han convertido en esa especie de altavoz que te están mostrando de alguna forma a nivel auditivo lo que escucharon aquellos difuntos en el momento previo a la muerte, ¿no? Y esto, como te digo, ha ocurrido en muchos otros lugares, con lo cual, enclaves donde hay enterradas personas que han fallecido en medio de conflictos bélicos, a veces también se ven rodeados de ese halo de misterio auditivo con relación a los sonidos de la guerra. La verdad que es algo apasionante. Desde luego. Vamos a acercarnos a un lugar que te va a gustar y que además, bueno, creo que es el que estamos esperando todos. Seguro y son sí. Esas maravillosas cisternas. Sí. Vamos por aquí. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de acceder a esas maravillosas cisternas que tan famoso hacen el cementerio de Monturque en toda Europa, y un lugar que precisamente, ya que hemos empezado hablando de pandemias y de epidemias, que precisamente se comienza a excavar y se descubren gracias o por culpa de una epidemia de cólera que azotaba Córdoba en 1885. Y a raíz de eso, bueno, pues ya se descubre todo esto, que aunque no se pone en valor hasta hace relativamente sí. poco tiempo, eso da pie a que se descubra pues, esa joya que estaba aquí, que había permanecido oculta prácticamente 2000 años. Y eso me da pie también a una historia que tú conoces, ¿no?, relacionada con este tema, ¿no? Claro, porque este enclave fue durante muy poquito tiempo una fosa común, y es curioso cómo en determinados lugares donde esa fosa común es poco común, y ahora te voy a explicar el porqué, se puede producir un curioso fenómeno, por lo menos es lo que dice la gente que lo ha experimentado. ¿Qué quiero decir con fosa común poco común? Que una fosa común habitualmente es un lugar donde se incluyen a personas, se entierran a personas que no se conocían entre sí, que murieron en épocas diferentes, en circunstancias diferentes, o que han estado en un nicho y ese nicho pues se ha dejado de pagar y se ha trasladado por lo tanto a ese difunto a la fosa común, pero no son personas que tengan un vínculo entre sí. Pero dentro del cementerio inglés de Málaga, el que antes te mencionaba y que es tan importante en cuanto a patrimonio de misterio, tiene una fosa común que es diferente. Resulta que para conocerlo bien tenemos que viajar
viajar al 16 de diciembre de 1900, cuando se produce un terrible accidente, que sería una de las páginas oscuras de la historia de Málaga, cuando la fragata alemana Gneisenau naufraga en las costas malagueñas. O sea, la fragata vuelca, los marineros alemanes caen al mar y de hecho fallecieron muchos, ¿no? Hay una placa con cerca de 50 fallecidos en esta fosa común del cementerio. Podían haber sido muchos más, pero los malagueños se echaron al mar para salvar a aquellos marineros, y aquello sirvió para que Málaga fuera considerada una ciudad muy hospitalaria por Alemania y que Alemania cediera a Málaga el famoso puente de los alemanes, que está en el pasillo de Santa Isabel. Pero por lo tanto, esas 50 personas que están enterradas en esa fosa se conocían entre sí, eran compañeros, tenían la misma profesión, incluso habían fallecido el mismo día y en la misma circunstancia. Y hay quien dice que eso ha convertido el lugar en una especie de casi de portal que te permite, si consigues meditar, sobre todo formando lo que se conoce como un círculo o un anillo de meditación, o sea, ponerte en torno a esa fosa sentado con varias personas y unidas las manos y meditando, te permite entrar en otra especie de dimensión que te hace viajar al pasado, tener un curioso flashback. Y aunque tú físicamente no estás viendo nada, ni estás escuchando nada, dentro de tu cabeza dicen que lo estás reviviendo todo. Las personas que lo han hecho me han dicho que ellos veían perfectamente el momento del naufragio, como si hubieran viajado el 16 de diciembre de 1900, que escuchaban los gritos de los marineros, la caída al mar, el chapoteo, que sentían en la cara esa especie de vendaval, ¿no?, el golpe del viento, y en la boca notaban en los labios el sabor del agua salada, ¿no? Yo no sé si es cierto o no, pero yo en ese cementerio he visto en varias ocasiones a personas haciendo esa especie de círculo en torno a esa fosa común, y ellos me aseguran que es así, que precisamente por ser una fosa tan especial te permite tener ese vínculo con el pasado. Así que hay fosas comunes que son obtienen una particularidad bastante diferente, bastante especial, y que se han convertido en elementos utilizados por la gente pues para esa especie de extraña meditación que te hace viajar al pasado. Pues está claro que hay lugares que son especiales en el mundo, y uno de ellos es este, que vamos a ver. Si eres tan amable de abrir la puerta. Vamos para allá. Bueno, José, aquí toca hablar de cementerios españoles. ¿Conoces alguna historia relacionada con la figura de un curandero, que es algo que aquí en la provincia de Córdoba siempre han tenido mucha relevancia? Pues sí, la verdad es que curanderos importantes ha habido muchos en Andalucía, y además tenemos que tener en cuenta que si son de verdad, porque sabemos que hay mucho fraude en este mundillo, los que son de verdad se les supone un poder especial. Y claro, no sabemos si al otro lado de la muerte las personas que se marchan conservan en cierto modo las facultades que tenían en vida. Cabe esa posibilidad. Y hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Ocurre en un cementerio que se encuentra en el pueblo de Alcalá del Valle. Está a la frontera entre Málaga y Cádiz, pero ya dentro de la serranía de Ronda Gaditana. Y ahí tenemos la figura de un curandero que ya falleció hace cerca de 40 años y era muy querido en el pueblo. Era un personaje que además no cobraba por el trabajo que hacía. Al parecer, todo tipo de dolencias era capaz de curarlas por medio de lo que se conoce como ese don de la curación por imposición de manos. Y bueno, cuando fallece lo entierran en el cementerio. Y ocurrió un hecho curioso. Resulta que al cabo de un tiempo, un árbol muy grande que había plantado cerca de su tumba, donde había además tres tumbas más, empieza a crecer de una manera desaforada. Se le supone que no hay ningún tipo de fenómeno extraño detrás, simplemente que las raíces crecieron, y tú sabes que cuando una raíz le da por crecer destroza absolutamente todo, incluso el cemento. Pues esa zona donde estaban esas cuatro tumbas, incluidas las de este curandero, empiezan a elevarse. Con lo cual el ayuntamiento decide en un momento determinado proceder a la exhumación de esos cuatro cuerpos, cortar las raíces y volver a inhumarlos para que aquello se quede un poquito más plano. Pues bueno, llegan los obreros allí con la maquinaria, con la excavadora, y justo cuando iban a meter la maquinaria allí, pues sacan el primer cuerpo y no hay problema, sacan el segundo cuerpo y tampoco, el tercero igualmente, todo de maravilla, y cuando van a sacar el cuerpo de este curandero resulta que la excavadora se para. Bueno, pensaban al principio que era simplemente casualidad, vuelven a arrancarla, vuelven
a intentarlo y fue imposible. Pero imposible hasta el punto de que al final los obreros empezaron a tener miedo por aquella situación, entendían que había algún tipo de superstición extraña o sencillamente que este curandero no quería ver la luz y bueno, al final lo dejaron así. Y es un cementerio que si tú lo visitas te vas a dar cuenta que al recorrerlo es un cementerio muy plano y que la única tumba que está ligeramente levantada es precisamente la tumba de este curandero. Y no solamente eso, al ser un cementerio plano y tener una valla muy baja, tú pasas por delante incluso aunque esté cerrado y lo estás viendo prácticamente todo. Y dice la gente del pueblo que en mitad de la noche, en ocasiones, cuando miran a la zona donde está la tumba de este curandero, ven como pequeñas esferitas que surgen de la tierra, que empiezan a danzar encima de la tumba y que luego desaparecen. Con lo cual es un sitio que también contiene bastante magia dentro de Alcalá del Valle. Bueno, pues la verdad es que me has dejado un poquito el cuerpo un poco frío. Y bueno, ya que a ti y a mí nos gusta mucho el tema de la lectura, seguro que conoces alguna historia curiosa, ¿no?, que pueda interesar sobre alguna escritora o algún escritor famoso. Sí, de hecho, yo siempre he sido en el mundo del misterio una persona a la que le gusta investigar sobre temas que más o menos son parecidos. O sea, he hecho reportajes sobre misterios en hospitales, por ejemplo, ¿no?, apariciones en hospitales, historias de escritores que también han obrado prodigios más allá de la muerte o que se han manifestado de alguna forma. Yo creo que el caso que más me interesa ocurre en el cementerio San Miguel, en Málaga capital, del que ya hemos hablado varias veces en este recorrido, y allí tenemos a Jane Bowles. Es una figura muy importante dentro del ámbito de las letras. Ella nació en Nueva York. Además, era una escritora que fue muy polémica en su momento porque casi todas sus obras tenían personajes que eran o bien homosexuales o bien lesbianas. Y claro, en una época como aquella tan cerrada, hablamos de hace varias décadas, tuvo mucha gente que se le puso en contra. Pero luego también tenía un núcleo de seguidores que la admiraban sobre todo por ser una mujer, una escritora que escribía de aquello que le gustaba. O sea, tenía esa valentía. Pues el caso es que ella conoce Málaga en un momento determinado, en un viaje que hizo, una especie de escala para luego viajar a Marruecos, y se quedó completamente enamorada de la capital. Decide quedarse a vivir allí y bueno, cuando termina falleciendo, además muy mayor, en un geriátrico por un derrame cerebral, es enterrada en el cementerio San Miguel. Y a partir de ahí se empiezan a dar cuenta de un curioso fenómeno, y sobre todo los que lo perciben son vigilantes de seguridad. Resulta que de vez en cuando veían una señora que se acercaba a la tumba de Jane Bowles y se quedaba como a rezar de manera muy intensa. Eso no es raro en un cementerio, yo he visto prácticamente de todo. He visto gente llorando, pataleando, gente tirada en el suelo, porque cuando te falta un familiar cercano, a veces ese histrionismo no lo puedes evitar. Pero claro, aquello empieza a cambiar cuando esa señora empieza a aparecerse más allá de las 6 de la tarde, el horario de cierre del cementerio. Claro, la primera vez el vigilante veía a la señora allí y lo que pensaba en ese momento es que seguramente a la mujer se le habría echado la hora encima, no se había dado cuenta del cierre, por lo tanto seguía allí, con lo cual se le acercaba con las llaves para decirle a la mujer que podía abrirle en cualquier momento. Pero esa mujer siempre era como muy esquiva. El vigilante se acercaba, ella se levantaba, doblaba una esquina y cuando el vigilante se asomaba allí no había absolutamente nadie. Eso empieza a ocurrir de manera muy frecuente, con lo cual empiezan a cogerle miedo. Pero fíjate, en una ocasión hay un vigilante que consigue acercarse lo suficiente como para verle bien el rostro. Pues en ese momento se da cuenta de una cosa absolutamente asombrosa. Es el mismo rostro, el de esa señora, del rostro de la mujer que estaba adornando precisamente esa tumba. Era el rostro de Jane Bowles. Con lo cual, imagínate qué idea tan romántica. Una mujer que regresa de la muerte para visitar su propia tumba. Y desde ese momento se la ha visto en varias ocasiones por allí. De hecho, creo que es el 4 de mayo cuando se produce la efeméride de su muerte y se hace una especie de homenaje en torno a su tumba. No va mucha gente, quizás son 14 o 15 personas que son admiradores sobre todo de su trabajo, y siempre, todos los años, aseguran que alguien de entre las personas que están allí entre el público ven a Jane Bowles aparecerse por detrás de una lápida, de un seto, de un árbol, dentro de un panteón. Es cuestión de décimas de segundo, de pronto desaparece de manera completamente espontánea, ¿no? Con lo cual, para mí es una de las historias de escritoras, yo creo que más importantes en cuanto al ámbito del misterio, de todas las que he investigado en España. Totalmente de acuerdo. Venga, vamos a seguir. Seguimos. Bueno, llegado a este punto, yo creo que sería importante también que pudiéramos contar algo sobre algún cementerio extranjero, ya que tenemos la,
la suerte de tenerte aquí, que has viajado por todo el mundo recorriendo cementerios y siguiendo el necroturismo, ¿no? Sí, me encanta, necroturismo. Pues fíjate, hay una historia que me gusta muchísimo porque tiene que ver con los vampiros, ¿no? Es una creencia que evidentemente los vampiros no existen, es una creación del cine de terror, de Bram Stoker, pero sí es cierto que la gente ha creído mucho en vampiros. De hecho, cabe la posibilidad de que en el ámbito de la criptozoología, esa pseudociencia que estudia lo que serían los animales imposibles, no catalogados por la zoología oficial, pueda estudiar animales que serían muy parecidos a la idea que tenemos en la mente de un vampiro. Pero como tal, sabemos que no existen. Pueden existir, por ejemplo, los vampiros psíquicos, esa gente que se te acerca y, bueno, de pronto notas cómo te baja la energía por completo. Yo creo que en ese caso sí es cierto. Pero los vampiros no existen. Eso no significa que no se haya creído en ellos. Se ha creído incluso con tal intensidad que han existido cementerios de vampiros. O sea, cementerios, no donde se enterraban a vampiros, pero sí a personas que el entorno creía que eran vampiros. Y por lo tanto, su utilizaba un sistema antivampírico. Lo realmente interesante es que, por ejemplo, tenemos un cementerio en Celákovice, está más o menos a 23 kilómetros de Praga, en la República Checa, y es un cementerio solo de vampiros. Cuando se hizo una exhumación, hace cosa de 20 años, se descubrieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, aparece la típica estaca en el corazón, muy de película de Hollywood, pero también la estaca de piedra en la boca. O sea, cogían al muerto y le metían una especie de cuña de piedra en la boca, que lo que pretendía, por un lado, era romperle los dientes, era una forma de que no le crecieran al vampiro los supuestos colmillos, y luego también de mantenerle completamente encajada la mandíbula para que no pudiera morder. Luego nos encontramos todos los cuerpos completamente decapitados, y decapitados de manera artificial. Sabemos que hay cadáveres que cuando pierden la musculatura y los tendones, a poco que le des un golpe, se le cae la cabeza, pero aquí estaban decapitados de manera artificial. Luego, por ejemplo, les cortaban el tendón de Aquiles. Era una forma de pensar, me imagino, que si el muerto volvía a la vida, de esa manera no podría caminar. Y muchos sistemas que yo creo que son muy pueriles, muy infantiles. Por ejemplo, cogían al muerto, lo metían en el ataúd y en la zona de las piernas le ponían muchas piedras. Era una forma de que el muerto no se pudiera mover. Incluso todavía más pueril, cogían el cadáver, lo enterraban directamente en la tierra sin el uso de ataúd, pero lo ponían al revés. Era una manera de pensar que el muerto era tonto, se iba a pensar que excavando iba a salir de allí, pero iba a excavar para el lado contrario, ¿no? Llegando prácticamente al centro de la tierra, ¿no? Con lo cual ahí estamos viendo que son sistemas bastante curiosos. Y de todos, el que más me parece interesante, igual te va a parecer una tontería, pero resulta que se han encontrado en todas las tumbas por encima rastros de granos de adormidera. Sabes que la adormidera es una planta que en cantidades grandes o normales te produce la muerte, lo que sería la parálisis del corazón y de los pulmones, pero en cantidades ínfimas sí produce el sopor. Con lo cual, era una manera simbólica de enterrar al cadáver de ese supuesto vampiro, rociar con granos de adormidera y provocar de alguna forma ese sopor eterno del muerto, para que nunca pudiera salir. Con lo cual, es uno de los cementerios de vampiros más importantes del mundo y lo tenemos ahí en la República Checa. Recuerdo que una historia que me llamó muchísimo la atención de tu aventura por Sudamérica, te ocurrió en Cuba, ¿verdad? Sí, bueno, allí tenemos un cementerio que es impresionante, el cementerio de Colón. Es un cementerio además tan grande que para llegar a determinadas zonas tienes que coger el coche. Es una especie de pequeña ciudad o pequeña gran ciudad, ciudad de los muertos por lo menos, ¿no? Pues allí, digamos que la tumba más visitada, más fotografiada y más devocionada, con esto quiero decir que se ha convertido en un elemento de devoción popular, casi un elemento litúrgico como el de una iglesia, es la tumba de Amelia Goiri, la milagrosa. Amelia era una mujer que a principios del siglo XX va a enamorarse de su primo, inician una relación, bueno, te puedes imaginar, en esa sociedad tan cerrada, sociedad internacional, no me refiero solamente a Cuba, hubiera ocurrido en España y lo mismo. Pensaban que eso era algo completamente antinatural. Pero ellos siguieron adelante con el rechazo de los cubanos, de sus amigos, los propios padres de Amelia Goiri la rechazaron por completo, la repudiaron, pero ellos se casaron. Y bueno, parece que fue un matrimonio bastante feliz, pero Amelia se queda embarazada y el día del parto sufre una subida muy grande de tensión. Tú sabes que en un embarazo, en un parto, una subida de tensión es una cosa peligrosísima. A veces incluso te adelantan el parto precisamente para que no haya una repercusión negativa en el feto o incluso en la madre, pero Amelia tuvo la mala suerte de que falleció, tanto ella como la criatura que iba a traer al mundo, esa niña, ese recién nacido. Y bueno, su marido, que había sido su primo y que ahora era su marido, decide enterrarla, obviamente en el cementerio de Colón, pero decide hacerlo de una manera bastante simbólica. Él ordena a los operarios que Amelia la entierren en el ataúd boca arriba, como suele ser normal, pero la criatura, al bebé, lo entierra entre las piernas de la madre, en una especie de símbolo del alumbramiento. Bueno, proceden a la inhumación. Va pasando el tiempo y más o menos 3 años después fallece el padre de Amelia. Y el marido recordó que ella siempre le había dicho,
Aunque mi padre me ha repudiado, yo lo quiero mucho y el día que él muera, yo quiero ser enterrada con él. Ella pensaba que su padre iba a morir, por supuesto, antes que ella. Con lo cual, el marido de Amelia, siguiendo un poco sus últimas voluntades, coge las cenizas del padre de Amelia y las incluye dentro del ataúd. Y claro, los operarios que proceden a la exhumación, que habían sido los mismos que 3 años atrás la habían inhumado, justo cuando levantan la tapa del ataúd, pegan un grito. Primero, tanto Amelia como su hija estaban completamente incorruptas. Que oye, eso puede ser normal. Hay muchos cementerios que tú sabes que por motivos de temperatura, de humedad, de salinidad, incluso la ausencia de microorganismos puede provocar que un cuerpo se modifique de manera completamente natural. Pero es que aquella niña que había sido enterrada entre las piernas de la madre, ese recién nacido, había trepado a los pechos y estaba abrazada a ella. Con lo cual entendieron que aquello había sido un milagro completamente asombroso, inexplicable. Bueno, el marido de Amelia la quería tanto que solía hacer siempre algo muy curioso. Él había creado al lado de, había ordenado hacer al lado de su ataúd, de su catafalco, una figura representativa de la propia Amelia, agarrado una cruz y con su niña en brazos. Y él solía visitarla todas las tardes y hablaba con ella como si estuviera viva. A mí me han dicho que a veces se tiraba 2 horas hablando a esa figura de mármol. Pues bueno, él lo que solía hacer era hablar con ella y luego, antes de marcharse, de las 2 argollas que tiene el catafalco, cogía la izquierda y daba 3 golpes. Él decía que la argolla izquierda era la argolla del corazón y los 3 golpes es una especie de contacto con el más allá. Es una historia que es muy habitual en muchos otros cementerios. Y luego se marchaba caminando hacia atrás, mirando a Amelia, porque decía que una dama nunca se le da la espalda. Pues el caso es que cuando fallece el marido de Amelia, que además sus cenizas son también enterradas junto a la propia Amelia, la gente ha seguido haciendo ese recorrido, ha seguido esa tradición. De hecho, cuando yo he estado allí varias veces en el cementerio de Colón, me ha costado hacer una fotografía sin que hubiera gente delante. Pero claro, la gente ahora no va a hablar con Amelia por gusto, van a pedirle favores. Y el sistema siempre es el mismo. Te pones delante de la figura de Amelia Goiri, le pides lo que sea, puede ser un asunto de laboral, económico, de salud, incluso sentimental. Das los 3 golpes con la argolla de la izquierda y luego te marchas caminando hacia atrás. Bueno, dicen que aquello que le pides se suele cumplir. Yo siempre digo que eso es algo completamente subjetivo, pero que de un cementerio tan grande la figura más visitada y más devocionada sea la de Amelia Goiri, conocida como la Milagrosa, yo creo que es motivo suficiente para que entendamos que algo raro está pasando en esa zona concreta de ese cementerio maravilloso de Colón, en Cuba. Desde luego, muy, muy normal no es. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Seguimos, estupendo. Bueno, José, a lo largo de este recorrido hemos repasado cantidad de casos que te han contado, de sucesos, digamos, inexplicables. Y claro, seguramente las personas que nos están viendo quieran una explicación, ¿no? ¿Qué, qué teorías, qué hipótesis manejan los entendidos en estas temáticas? Pues mira, la más habitual, que además es una cuestión que barajan los investigadores, pero que también conoce la gente de a pie de calle, es aquella que nos dice que la persona muere, pero que su espíritu no se va del todo, si es que existe la vida después de la muerte, que yo creo que sí, no lo puedo demostrar, evidentemente, sobre una mesa de un laboratorio, pero entendemos que sí, por la gran cantidad de testimonios que hay. La persona, el espíritu, no se va del todo, digamos que se queda en ese fino velo, en esa fina membrana que separa el mundo de los vivos del mundo de los difuntos, por diferentes motivos. Yo entiendo que el más importante de todos es el apego. No podemos olvidar que los seres humanos somos animales de apego. El apego principal lo sentimos hacia la gente a la que queremos, con lo cual nos vamos al otro lado, pero seguimos pendientes de nuestra gente. Pero ese apego también puede ser a lugares puramente físicos, puede ser al lugar donde has nacido, donde has vivido, incluso donde has trabajado, si es que tienes un buen recuerdo de ese enclave. Y algo muy importante, el lugar donde has fallecido. Yo he conocido multitud de puntos negros de carreteras, o sea, lugares donde ha habido accidentes terribles, sobre todo los territorios donde más me he movido, que ha sido Andalucía y Extremadura. Y a mí me han contado muchos conductores que iban en mitad de la tarde o de la noche, conduciendo por esas carreteras de interior, donde además no puedes ir muy rápido, y de pronto han tenido que pegar un frenazo porque han visto cruzarse una figura. De hecho, la han atravesado, pero no han escuchado ningún tipo
de impacto. Y cuando se ha bajado del coche para ver si había alguien, ahí no había absolutamente nadie. Ellos me decían que daba la impresión de que esa figura estaba casi representando el momento de la muerte en ese punto concreto. Pero también estaría el apego, no cabe duda, a los restos mortales. Nuestro cuerpo es el vehículo que utilizamos durante toda nuestra vida. Es normal que sintamos apego hacia él. Y yo creo que eso explicaría el porqué en varios cementerios, y hoy estamos en uno muy especial, hay vigilantes que se han enfrentado a lo imposible, que lo han pasado muy mal. O sea, yo he conocido casos de vigilantes que en una noche de ronda han llegado a ver una figura que ha aparecido y ha desaparecido de manera espontánea delante de ellos, se han salido del cementerio, han llamado a su jefe para decir, oye, que yo no vuelvo a pisar este cementerio, que me tienes que cambiar de servicio. O sea, es normal, no pueden aguantar esa presión de estar haciendo rondas nocturnas en un recinto donde este tipo de cosas ocurren de manera más o menos frecuente. Pero incluso si me apuras, yo creo que más allá del apego hay otros motivos. Puede estar el motivo de hacer algo que no te dio tiempo a hacer en vida, porque falleciste demasiado pronto. El motivo incluso de intentar desde el otro lado buscar la justicia o la venganza que no te dio tiempo a encontrar estando vivo. O algo que es muy habitual, por lo que me cuenta la gente, que yo también lo he vivido. Alguien que desde el otro lado quiere ofrecer un último mensaje. O sea, personas a las que se les ha muerto un familiar muy querido o un amigo con el que tenían mucho vínculo y se les ha aparecido después de muerto. Además, el mensaje que suelen ofrecer, y cuando digo mensaje, evidentemente no tiene que ser verbal, puede ser puramente gesticular, yo entiendo que es un mensaje positivo, por lo menos esperanzador. Creo que es una manera de decirnos, me he ido, pero no me he ido del todo, y hay otro lado. Y ese otro lado, además, no es tan feo como lo pintáis, los que estáis vivos, ¿no? También se puede dar el caso, y es un poco el telón de fondo de la película El sexto sentido, ese clásico instantáneo, de gente que muere de forma tan repentina, tan inminente, que no son conscientes de que han muerto y siguen habitando esos lugares que habitaban en vida hasta que les viene el flash o alguien se lo hace saber, que puede ser un médium o puede ser una persona completamente normal. Es más, yo he investigado casos que a mí la intuición me dice que la entidad sabe que ha muerto, pero no lo quiere aceptar y por lo tanto se obliga a estar en ese lugar un tiempo determinado hasta que finalmente llega esa aceptación. En general, cuando esa entidad ha conseguido el desapego, ha conseguido ofrecer ese último mensaje, ha conseguido la justicia, la venganza, lo que sea, es cuando pasa ese otro lado de la muerte, del que por otro lado desconocemos absolutamente todo, o sea, desconocemos tanto que ni siquiera sabemos con seguridad si hay otro lado. De hecho, bueno, existen relatos de apariciones de fantasmas que cuando han conseguido resolver ese tema que dejaron pendiente en vida, han desaparecido, y estos relatos se remontan a incluso la antigua Grecia. Y como tú bien dices, algo muy importante, no hemos avanzado nada. Ya había textos en el siglo I en el que se hablaba de la muerte, y esos mismos misterios, esos mismos enigmas continúan a día de hoy. Precisamente hoy en día contamos con la parapsicología, que trata de estudiar estos temas, y la parapsicología creo que tiene también una explicación diferente, ¿no? La explicación que hablaría, o la hipótesis de la impregnación, ¿no? Sí, yo creo que es una hipótesis muy plausible en determinados casos, sobre todo dependiendo de la forma en la que esa entidad o esa visión la tengas delante y se aparezca según cómo actúe. Es la impregnación ambiental, efectivamente. Esa impregnación que viene a decirnos que si una persona, por ejemplo, fallece en el lugar en el que estamos, vamos a imaginarnos que tenemos aquí a alguien que muere, pero que además muere de forma muy dolorosa, muy agónica, incluso aunque no muera, me vale con que una persona sufra mucho estando aquí. Pero para que podamos entenderlo bien, vamos a imaginarnos que esta persona muere, su espíritu, si hay algo después de la muerte, se va al otro lado, si no hay nada, no se puede ir a ningún sitio, y el cuerpo lo entierran en un cementerio. Pero algo se ha quedado aquí, se ha quedado un remanente energético del sufrimiento, del dolor, de la rabia, de la ira, de la impotencia, y cuando los seres humanos, los que estamos vivos, pasamos por aquí, lo vamos a percibir. Incluso aunque no seamos sensitivos, cada uno dentro del nivel de sensibilidad que tenga. Es más, yo he catalogado que esa especie de sensibilidad la podemos captar por medio de tres escalones, tres escalafones. El primero yo creo que lo ha vivido casi todo el mundo, o por lo menos casi siempre la persona conoce a alguien que lo haya vivido, algún familiar, algún amigo, que es la sensación de mal rollo cuando entras en un sitio concreto. Por ejemplo, te metes en una vivienda, la vas recorriendo perfectamente bien, tú te notas normal, pero ahora te metes en un cuarto en concreto y dices, qué mal rollo me ha entrado,
o sensación de frío. O dolor de cabeza. Dolor de cabeza, mareos, algo muy frecuente, ganas de vomitar. O sea, ¿cuánta gente ha venido conmigo a lugares extraños sin conocer la historia, y de pronto se ponen a vomitar en un punto concreto, de casualidad? Claro, de casualidad, hasta que te enteras que en ese punto, en esa habitación, en ese rincón, ha habido una muerte violenta, un asesinato, un suicidio, o sencillamente la habitación de una persona que ha sufrido durante mucho tiempo en ese punto. Digamos que nosotros estamos percibiendo ese remanente energético y lo estamos transmutando en una sensación de malestar. Pero luego tendríamos el siguiente escalón, que es a nivel auditivo. O sea, no cuando vemos cosas raras, sino cuando escuchamos cosas raras. Como ocurre, por ponerte un ejemplo, yo creo que arquetípico, en Belchite, ¿no? Ese pueblo zaragozano arrasado en la época de la Guerra Civil. Y bueno, yo tengo compañeros que han ido a las ruinas, han puesto una grabadora y han grabado sonido de gritos, de detonaciones. Incluso he escuchado psicofonías donde se oye el sonido de aviones que pasan y sueltan bombas. O sea, se oye perfectamente el silbido de la bomba al caer y el estallido. Pero ojo, que ahí en teoría no estamos escuchando las voces de los muertos en la Guerra Civil. Estaríamos escuchando el remanente energético del sufrimiento de la gente que lo ha pasado muy mal durante la contienda. O sea, Belchite se habría convertido en una caja de resonancia del pasado. Pero luego estaría el último nivel, que es a nivel visual, lo más habitual, ver una figura que pasa por delante nuestra. Y digo habitual porque el testigo suele pensar que es un espíritu y no lo es. El espíritu, si existe, está en otro sitio, está al otro lado de la muerte. Lo que tenemos ahí delante es simplemente una especie de carcasa, una especie de remanente energético, que además no te va a mirar nunca, no va a interaccionar contigo, simplemente una especie de eco visual del pasado. El movimiento que suele hacer, y eso me lo cuentan mucho los testigos, es siempre el mismo. O sea, no puede ser errático porque no tiene inteligencia, no tiene autonomía, y sobre todo, lo más importante, siempre, siempre, siempre se va a aparecer en el lugar donde esa persona ha fallecido. Con lo cual, dependiendo un poco de la visión que tú tengas, del sonido que escuches o la sensación, podría ser que alguien desde el otro lado se esté intentando comunicar contigo, con lo cual sería una entidad inteligente, o simplemente sería la impregnación ambiental, que es una especie de bucle de vieja película, ya sea visual o auditiva, que se repite una y otra vez. Esas son las dos tesis un poco más manejables dentro del mundo del misterio para explicar lo que tanta gente ha vivido. Y de alguna forma yo creo que sería incluso complementaria, porque sí, hay veces en las que una hipótesis pues parece explicar mejor el caso y en otra pues sería la otra. Es una pena, José, se nos está acabando el tiempo. Pues sí, pero la experiencia... La experiencia ha sido increíble, desde luego. Nos pasaríamos aquí ahora hablando, sí, pero bueno, vamos a salir ya de las cisternas. Estupendo. Y vamos a acercarnos ya a uno de los últimos puntos. Estupendo, vamos para allá. Bueno, José, pues ya llevamos un buen rato recorriendo este magnífico cementerio. ¿Qué te ha parecido? Pues la experiencia ha sido magnífica. Yo creo que necesaria, porque fíjate, yo creo que vivimos en una sociedad que le tiene demasiado miedo a la muerte, ¿no? Vivimos siempre con el temor a algo que además es inevitable, por lo tanto tendríamos que familiarizarnos más con la muerte. Y yo a veces envidio ese tipo de países nórdicos donde muere el difunto y los amigos y los familiares se van a una taberna a tomar cerveza y recordar las cosas buenas del muerto. Igual te va a parecer una aberración, pero yo creo que sería la mejor manera de enfrentarnos a ese momento que es la muerte. A mí los velatorios no me gustan. Con lo cual yo creo que esto de contar historias de supuesto contacto entre vivos y difuntos nos permite analizar la muerte de una manera diferente. Yo soy de los que piensan que en la escuela, en el colegio, debería haber una asignatura que fuera la muerte, que los niños supieran que existe la muerte, que no se les ocultara, que supieran incluso cuál es la concepción de la muerte dependiendo de las diferentes culturas y religiones del mundo. Y sería una manera de que cuando nos llegue ese momento de pasar al otro lado, no sea tan difícil, ¿no? A fin de cuentas, yo entiendo que es como coger un ascensor aquí y se abre la puerta en otro sitio. A lo que tenemos que temer es a la enfermedad, al dolor de la enfermedad, pero no a la muerte, porque si no hay nada al otro lado, no tenemos de qué preocuparnos. Y si hay algo, yo creo que no va a ser mucho peor que lo que tenemos aquí. Con lo cual, yo creo que el creer en la vida después de la muerte nos convierte incluso en mejores personas, porque cuando sabemos que hay algo más allá de la vida, yo creo que entendemos
que cuenta lo que hagamos aquí. Por lo tanto, intentamos pasar por la vida pues intentando fastidiar a la menor cantidad de gente posible. Así que yo creo que ha sido una experiencia interesante por conocer historias curiosas de diferentes cementerios del mundo, pero también para ir habituándonos a eso que es la muerte desde un prisma completamente diferente y entiendo que mucho más sano. Bueno, pues espero que los amigos que nos han estado viendo hayan disfrutado tanto, o al menos la mitad que nosotros. Y para mí también ha sido una experiencia espectacular. Es un lugar donde ya he estado, pero cada vez que vuelvo encuentro detalles diferentes, encuentro cosas nuevas. Desde la verdad es que siempre lo disfruto. Es un lugar de esos, que igual que antes hablábamos de los lugares que transmitían mal rollo, malas vibraciones, a mí este es un lugar que siempre me llega de energía, siempre me llena de buenas vibraciones y al que me encanta volver cada poco tiempo. Pues ya volveremos. Bueno, pues ya quedan pocas horas para la noche de Halloween o de difuntos. Espero que los amigos que nos han estado viendo hayan cambiado en cierto modo su forma de afrontar estos temas, y que esta noche de difuntos pues que la vivan de otra manera, ¿no? Claro que sí, yo creo que eso es lo importante, vivirla con esa concepción real de lo que es Halloween, que más allá de ser para mucha gente algo puramente lúdico, es algo que yo creo que te cambia los esquemas, sobre todo para aquellos que profundizan en el auténtico Halloween, que esa manera del contacto con los muertos o la protección esa noche para que los muertos no aparezcan supuestamente en nuestro plano, en nuestra dimensión. O sea, todo muy complejo, y yo creo que hoy hemos conseguido acercar un poquito más a la gente pues esa concepción originaria de la muerte. Estoy de acuerdo. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos. Una pena. Muy bien, vamos para allá.